Thank you.
Thank you.
I almost knew him. A glance exchanged made me feel good. Leaving some signs. Hola, Vinny. Hola, Bruce. Vinny Reilly, ¿qué lugar ocupa la música en tu vida y qué es la música para ti realmente? It is my life. Es mi vida. ¿A qué género crees que pertenece la música que haces? Bueno, creo que la música es universal y que no está bien poner etiquetas en ningún tipo de música. A veces se tiene que hacer, pero en mi caso prefiero no hacerlo, no me importa. Sin embargo, hay un mundo de la música moderna con su público y sus circuitos y otro mundo de la música llamada culta. ¿Cómo ves tú esos dos panoramas diferentes y cuáles son tus relaciones con ellos? Bueno, la música moderna que es refleja la cultura moderna que se llama, en Inglaterra se llama, no sé cómo se dice aquí, es cultura juvenil, que es una forma de que los jóvenes se expresen. Esa, supongo que es donde mi música está, si es que está en algún sitio. Es muy difícil decirlo, muy difícil. ¿Y es difícil hacer triunfar una música como la tuya? Creí que lo sería cuando empecé a tocar, pero me he dado cuenta de que la gente escuchaba las cosas que hacía. Si se le da a la gente lo que merece, que son inteligentes o que tienen paciencia, intentarán escuchar algo diferente, sí. ¿Cuáles son vuestros músicos favoritos y los que más han influido en esta música? Di que soy yo. Definitely not. But yeah, no, por supuesto que no. Sí, por supuesto, Bruce me influenció. Pero sí. Me gusta los compositores modernos clásicos, les oigo desde que soy muy joven. Mi padre los tocaba, me los ponía. Charles Ives, el compositor americano. Benjamin Britten, el compositor británico. Todos los compositores modernos clásicos. Mi favorito es un checoslovaco llamado Borislav Martinu. No se le aprecia mucho. He's very, very clever. Pero es muy inteligente, sí. Bruce, es posible que tú hayas influido en Vinny. Lo que es cierto es que le admiras mucho, ¿no? Yo he leído en un reportaje aquí en una revista española que se te ve la cara de admiración cuando él toca. Y he visto como hoy aplaudías. Y también te vi aquella misma cara de admiración en un concierto que disteis aquí en España. ¿Es cierto que le admiras profundamente? Sí, me gusta mucho lo que toca. ¿Cuál es vuestro público ideal? No creo que haya un público ideal. Cualquier persona que nos escuche. Supongo que el público ideal es alguien al que se puede alcanzar, gente muy joven,
gente bastante joven o gente de mediana edad y mayores. Esa es la audiencia ideal. ¿Vosotros sabéis quién era Buenaventura Durruti? ¿Y qué era la columna de Durruti? Yes. Sí. ¿Y es que tu ideología tiene algo que ver con el anarquismo, quizá? Well, bueno, le voy a explicar. Probablemente para interrumpir más preguntas en esta misma línea. Escogimos el nombre de columna Durruti porque Durruti fuera... Bueno, usted sabe quién fue Durruti. Hay un movimiento llamado Movimiento de los Situacionistas. Usamos el título de columna Durruti como una especie de eslogan para las acciones. El movimiento de los situacionistas tiene ideales, muchos ideales. Por ejemplo, ellos tienen un eslogan en una pared que dirá: la música es el mejor de los bienes porque es la que ayuda a vender a todas las demás. Que es lo mismo que decir que si que la música está en manos de los hombres de negocios y está siendo usada de manera que cualquier forma artística está en manos de los hombres de negocios y los músicos artistas no se pueden expresar bien. Así que hay que seguir las ideas, y las seguimos, de los movimientos situacionistas. Malcolm McLaren fue un situacionista, Tony Wilson, Fletcher McCord. Hay un grupo de gente que son situacionistas, que han sido muy influenciados por este movimiento. Así que en el año 79, cuando había muchos grupos tocando sus guitarras, gritando, chillando, el punto es que los medios de comunicación, los hombres de negocio, estaban explotando el que el rock estaba muriendo. Creo que eso no está bien. Hay que intentar conseguir una música personal, que empezó quizá en ese momento. Tenemos que entender, para entender la anarquía, hay que entender primero la palabra anarquía. Jerarquía. En Inglaterra hay una jerarquía, quizás es un 1% de la población que tienen casi todo. La anarquía no es el caos total como los punks creyeron. Anarquía es que todos son iguales, que no haya jerarquía de gente que tengan privilegios. Esta es un poco por dónde va mi ideología. A mí me ofendió mucho que la música estuviera en las manos de los hombres de negocios. No sé si esto contesta a su pregunta. Más o menos. Además, creo que el pensamiento de Durruti iba un poco en ese sentido, y la columna de Durruti, que actuó durante la guerra civil, consiguió cosas increíbles en los sitios por donde fue pasando durante la guerra en ese sentido. Vini, hay quien piensa que tú eres un espíritu torturado, que eres capaz de traducir esos complicados estados anímicos en esa música tan increíblemente hermosa. ¿Eso es cierto? La gente en Inglaterra sabe que tuve una enfermedad y tuve que ir muchas veces al hospital, 7 meses. No sé si eso influenció mi música. Parece que todo el mundo piensa que lo hizo, pero no puedo realmente contestar esa pregunta. Expreso solo lo que siento. No puedo escribir una pieza de música a menos de que haya ocurrido algo que me haga sentir algo acerca de los hechos o de una persona. De modo que imagino, no, realmente no puedo contestar esta pregunta. Pues creo que con tu música sí puedes hacerlo, y nos gustaría mucho seguir oyéndola. Si Bruce no quiere contarnos algo más, podéis prepararos ya para seguir tocando. Es un placer. Estupendo.